sitting alone on my chest. Broken door, tired universe. I saw into darkness, I was alive. Lamp was down, shining so bright. Puedo contar que uno de los grandes colores, que son como el centro del huracán, de donde parten el resto de colorido, es el color melocotón, es el color brasa, es un color muy especial porque ni tiende a los rojos ni tiende a los naranjas, es un color que combina muy bien con el periodo que estamos representando, que es el verano, y sobre todo que encarna muy bien con los bronceados, etc. Otro de las, y esto para labios, mejillas, lo vais a ver, sobre todo recuerdo un show, el de Cristian Robustela, en el que hemos bañado directamente el rostro con este efecto, ¿eh? La cara braseada, ¿eh? Es un barbecue makeup. Bueno, había uno que me ha gustado mucho, que es, hacía el efecto como que se habían quemado en la playa, ¿no? Es muy, 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 muy rosado, muy rojillo, y era gracioso, era divertido, es que me ha gustado, y también a la hora de hacerlo, pues bueno, bastante creativo. Es... Mirad, este producto es un eyeliner. Lo que pasa es que este producto es un gel negro que lo aplicas de manera clásica, como en los 50, como en los 60, con un pincelito. Es resistente al agua, es negro, es mate, es fijo, es elástico, puedes expresar, no se cuartea, no se craquela. Con unas pestañas negras puedes crear el efecto, ese bloque tan popero, tan opar de los 60, perdona, pues yo qué sé, es mi favorito. Yo creo que mi madre me enseñó a adorar los eyeliners y esta es mi gran oda personal, muy cerca del corazón de lo que es algo imprescindible para mí. Black Track. Las cream color beige, que son, sí, son unas sombras en crema y nosotros las llamamos mucosas, ¿no? Las puedes utilizar tanto para los labios, para los ojos, pómulos, etc. Para dar luminosidad, porque las texturas en crema son las texturas que tienen ahora esta temporada. Always, 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 always,